Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Corte Suprema de Justicia de la Bestia de Dos Cuernos. Apunte, esta es la última sección, ya se me va a pagar el equipo. Por eso les dije, oren por mí para que este servidor con este ministerio pueda seguir enseñándoles con el mejor equipo. Pero el equipo que tenemos no resiste, no resiste, se apaga, no me lleva el ritmo. Oren por mí, por favor, oren, oren, que necesitamos su apoyo en oración, oren. Ok. La Corte Suprema de Justicia de la Bestia de Dos Cuernos. Vamos a eso y concluimos. Gracias por las decenas, centenas y miles de hermanos que nos están apoyando en esta transmisión en vivo. Ahora, esto es bien sencillo, bien importante. A la cuenta de tres voy a tener que cambiar de fondo porque ya hablamos de Elena de White. Ahora vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, vamos a hacer una pequeña transición ahí. A la cuenta de tres, una, dos y tres. Ahí estamos. Voy a iniciar ya la última sección. Oren para que no se me apague el equipo. Ya se me va a apagar. Siento que ya se va a apagar y no me va a resistir el ritmo. Oren, 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 oren. Y para que Dios provea un mucho mejor equipo. Ok. A la cuenta de tres vamos a tener que cambiar ahí en la pantalla, en el fondo. Vamos a colocar la imagen de la Corte Suprema, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí les va. A la cuenta de una, dos y tres. Vamos a colocarla ahí en su pantalla para que lo tenga. Y explicamos ya esa última sección. Ahí estamos. Ok. A la cuenta de uno, dos y tres. Ahí estamos. Tenemos ahí en su pantalla la Corte Suprema de Justicia. Y ustedes van a hacer un favor bien a ustedes mismos, y va a ser el contar cuántos miembros aparecen ahí, por lo menos en ese momento, miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos ven ustedes? ¿Cuántos ven ustedes? Vamos a ver. ¿Cuántos logran ver ahí? Cuenten, 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 cuenten. Porque es muy importante que lo sepa el pueblo. Tienen que contarlo. Ok, entonces a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Analicemos juntos la sección titulada La Corte Suprema de Justicia de la Bestia de Dos Cuernos. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 da descripción de esta bestia que tiene dos cuernos, dos poderes políticos, el demócrata y el republicano. Y también que defiende el cristianismo porque dice que es semejante a un cordero. Y el cordero es símbolo de Cristo. Sin embargo, las decisiones mayores legislativas se toma en la Corte Suprema de Justicia. Y hoy es mi tarea como ministro del Evangelio, Enoc Martín, desde Guatemala, enseñarles a ustedes lo que está a punto de ocurrir en Estados Unidos este 3 de noviembre, que va a ser día martes del 2020. Se va a decidir quién va a quedar como presidente, si Donald Trump o Biden, si Trump sigue un segundo mandato o sencillamente lo sustituyen. Solo Dios lo sabe, pero la profecía indica algo y se inclina hacia un lado. Y usted debe de saber que la Corte Suprema de Justicia, le pongo el panorama. Hasta el momento, tanto Biden como Trump se han declarado como ganadores de las elecciones. Sí, aunque no han votado, ya se están declarando como los ganadores. Los expertos opinan y dicen que si llega a haber un empate entre Trump y Biden, entonces la decisión se tendría que tomar en la Cámara de Representantes, en la Cámara Alta de los Representantes. Y si no se soluciona ahí, entonces se tendría que tomar la decisión en la Corte Suprema de Justicia. Y los miembros, el número, me refiero al número de la Corte Suprema de Justicia es 9. Vamos a contarles, vamos a contar en la imagen. Ojo, esta es una imagen de los miembros de la Corte Suprema de Justicia antigua, no es reciente. Bueno, les dije que se me iba a apagar el equipo y se me apagó. Pero no hay problema porque voy a tratar de utilizar unas imágenes aquí. No se vaya que no hemos terminado, apenas estamos ya en la última sección. Eso sí, estamos en la última sección. Listos ahí, listos, listos, listos.
Ok, yo sigo aquí, no se preocupen. Oren por mí, ya les dije, oren por ese ministerio para que tengamos un mejor equipo. Oren, oren. Ok, entonces, esta imagen es de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero no es tan reciente, ¿saben por qué? Porque una de los que de las que aparecen ahí ya murió. Y les voy a señalar ahí con el cursor en pantalla, es la personaje que está aquí, Ruth, ella se llamaba Ruth. Se los voy a acercar un poco para que la tengan más cerca. Ahí está. Esta persona era judía, deben de saberlo, y era inclinada más al liberalismo. O sea, apoyaba el aborto, apoyaba a los homosexuales. Esta mujer ahí, en la Corte Suprema, ya murió, ya está descansando. Y debo de decirles que Donald Trump, ¿sí? Donald Trump eligió recientemente, si usted no está enterado, entonces está durmiendo, no se duerma. Donald Trump, me refiero espiritualmente, no se me duerma, porque yo sé que usted está bien despierto ahí en este análisis. Donald Trump, deben de saber que él, específicamente, Donald Trump, eligió a un sustituto de la que formaba parte de la Corte Suprema de Justicia, que hoy está muerta. Entonces, Donald Trump eligió a alguien más. Y en su pantalla se lo voy a colocar para que lo tenga ahí presente. Miren, es importante, hoy vamos a ver el número de miembros, y en este caso también el que eligió, que es Donald Trump, a quien eligió para sustituir a la que va a quedar, ya fue aprobada en la Corte Suprema de Justicia. Y ahí va, ahí les va la imagen a la cuenta, a la cuenta, a la cuenta, a la cuenta de 1 y 2 y 3. Ahí les va. Le vamos a colocar también en su pantalla a la mujer que Donald Trump ha elegido para ser, ¿sí? Para ser la sustituta de la miembro de justicia que ya murió. Ella se llama, apúntenlo ahí en los comentarios, Amy Coney. Apúntenlo, Amy Coney. Se llama la que sustituyó, ahí lo vamos a colocar en su pantalla, Amy Coney. Amy Coney Barrett es una jueza de los Estados Unidos. ¿Quién la eligió? La eligió Donald Trump. Y ya va a ser parte de la Corte Suprema de Justicia. Y usted dirá, ministro, ¿y eso de qué nos sirve saberlo? Bueno, ahí les va. Si queda un empate en Estados Unidos de Norteamérica, pues la Corte Suprema de Justicia lo tiene que decidir. ¿Quién ganaría? Ahí tenemos, murió la que estaba formando la Corte Suprema de Justicia, que se llamaba Ruth, ya murió en estos días. Entonces Donald Trump colocó a esta mujer que están viendo en su pantalla. Ella se llama Amy Coney Barrett. Ella es la que hoy es la miembro número 9 de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿por qué es muy importante? Porque usted debe de saber que la Corte Suprema de Justicia, hoy liderada, por decirlo así, como presidente desde la Casa Blanca por Donald Trump, vemos que son de 9 miembros. Entonces, la que ya no está en el panorama y en este mundo es la que aquí estoy señalando con el cursor, llamada Ruth, que era judía. Y la que la sustituye hoy, el Amy, ella es católica, conservadora. Entonces sería una liberal que ya murió y una conservadora católica. Católica versus judío. Pero bueno, son 9 miembros que tiene la Corte Suprema de Justicia. Y usted debe de saber, hermanos queridos, y lo tiene que tener bien claro, que la Corte Suprema de Justicia es determinante para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su fase purificada. ¿Saben por qué? Porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día defiende el sábado. Y ahora, vamos a colocar ahí en su pantalla, vamos a contar juntos cuántos miembros son de la Corte Suprema de Justicia. Contemos de izquierda a derecha. Aquí con este personaje, vamos a ver si lo logran ver ustedes, el personaje con corbata, bueno, para no confundirlos, mejor voy a acercar un poquito más a el lado derecho. Vamos a ver si los logramos ver al lado derecho de su pantalla para que los vea un poquito más amplios. Yo creo que ahí ya los puede ver. Ahí. Ahí los va a ver bien. Entonces ahí tenemos. Ahí tenemos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a contarlos juntos, por favor.
Tenemos aquí de izquierda a derecha este personaje. 1, 2, 3, 4. La 4 está muerta y lo sustituyó Amy y lo colocó Donald Trump. Ya, 4, sería 4 con Amy, que la va a sustituir 4. Luego este otro personaje, 5. Ahora de aquí, 6, 7, 8 y 9. Entonces, si noten que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica, de la Bestia de Dos Cuernos, el número de miembros es 9. Hermanos, no puede ser casualidad, el 9. ¿Usted sabía que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene testimonios, sí, testimonios? Apúntelo ahí, por favor, testimonios para la Iglesia, ¿sí? Testimonios para la Iglesia. ¿Ustedes saben cuántos tomos son testimonios para la Iglesia? Sí, debe de enterarse. Si no está enterado, son 9 tomos. O sea, no puede ser casualidad. Todo para mí es perfección en el sentido que Dios tiene el control. Pero yo quiero llamar su atención la perfección en las profecías, en los eventos actuales. Ahí ven su pantalla. Pueden notar el testimonio para la Iglesia, tomo 9. Son 9 tomos. ¿Cuántos miembros tiene la Corte Suprema de Justicia? 9. ¿Cuántos testimonios para la Iglesia Adventista hay? 9. Claro, hay otros libros como El Deseado de Todas las Gentes, Conflicto de los Siglos, escrito por Elena de White, pero directos para la Iglesia. Esa colección solo para la Iglesia es testimonios para la Iglesia Adventista. Hay 9 tomos. Entonces, entre el número de representantes en la Corte Suprema de Justicia y el número que se conecta con la Iglesia Adventista es el 9. 9. ¿Y saben por qué? Porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día defiende la verdad del sábado. Y aquí vamos a analizar algo interesante que sé que a usted le llama la atención y a mí también. Tenemos al momento solamente una minoría en estos 9 que son judíos. De hecho, la que murió era judía, que se llamaba Ruth, y ahora ya no está viva, ahora está en su sustitución Amy, y es católica. Y los católicos, miembros, ojo, miembros de esta corte, guardan el domingo. Y hay un par de ahí de protestantes que guardan el domingo. Si ustedes notan, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Bestia de Dos Cuernos son domingueros, son católicos o son protestantes que guarden el domingo. Entonces, en algún momento, esta Corte Suprema de Justicia va a tener que o interpretar nuevamente o cambiar la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. Usted sabía que la Constitución de Estados Unidos, y se lo voy a tratar de colocar ahí, escriba en los comentarios, Constitución de los Estados Unidos. Usted debe de saber que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la primera enmienda, ¿saben qué dice? Apunten, primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Cuando estamos hablando, sí, cuando estamos hablando de constitución, estamos hablando de reglamentos, estamos hablando de, sí, estamos hablando de leyes. A ver si logramos colocarles ahí. Aquí tenemos por lo menos una imagen de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. En la primera enmienda, Estados Unidos enseña que va a dar libre acceso a la religión. O sea, no va a imponer ninguna religión, ¿sí? No va a imponer ninguna religión. Voy a colocarles ahí otra imagen más visible. ¿Qué les parece? A petición del pueblo. Esa casi no se ve. Entonces vamos a colocarles una más cercana. Vamos a ver si se lo colocamos. Aquí está. Vamos a colocárselos a ustedes ahí. La Constitución, miren, Constitución de los Estados Unidos. Ahí lo tenemos. Entonces, en la Constitución de los Estados Unidos, la primera enmienda declara que no va a legislar el Congreso una ley en favor de una religión, ni lo va,
ni lo va a limitar a que se ejerza la religión. Es decir, en resumen, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos da libertad religiosa. Pero, según Apocalipsis capítulo 13, el versículo 11 al 18, nos señala que la bestia de dos cuernos o Estados Unidos va a cambiar su primera enmienda. Es decir, va a unir la iglesia y el Estado. Va a obligar a tener una religión con un día que se debe de guardar, que es el domingo. Entonces, todo esto lo que estamos viendo es sencillamente que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, formado con 9 miembros, ellos al final, ya sean ellos o otros, pero al final tienen que colocar lo que todo adventista sabe que vendrá, ley dominical. Va a ser la Corte Suprema de Justicia. ¿Saben por qué? Porque estos 9 miembros son los encargados de interpretar, en última instancia, la Constitución. Ojo, lo que les voy a decir. Esto sí es seguro, esto es segurísimo. Que estos 9 que ven ustedes ahí, incluida la que murió, esta judía que murió, o esta así, de religión, o por lo menos de nacionalidad, no, tal vez no nacionalidad, porque era estadounidense, pero sí de origen judío, que ya murió, llamada Ruth. Ella, junto con estos otros que ven en la imagen, legislaron en favor del matrimonio homosexual. ¿Sabían ustedes que en los que ven ahí en su pantalla, los 9 miembros de la Corte de Justicia de la Bestia de Dos Cuernos, fueron los que dijeron que es legal en todo el país, es legal que un hombre con otro hombre se casen? Ah, entonces ya está usted hablando de matrimonio homosexual, ¿sí? Homosexual, ¿en dónde? En Estados Unidos, en United States, ¿sí? En Estados Unidos, y vamos ahí a colocarle, para que usted vea que esto es una realidad, no es cuento. Vamos a colocarle ahí por lo menos lo que nos dice el texto. Matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos. Y si usted lee todo esto, y va a decir quién colocó esto. Ahí dice, el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos, también conocido como matrimonio homosexual o gay, es reconocido por el gobierno federal y todos los estados desde el 26 de junio, que era viernes, del 2015, tras la sentencia del caso, y aquí está, Obergefell contra Hodges, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que declaró que todos los estados tienen la obligación de conceder licencias a matrimonios a parejas del mismo sexo. ¿Quién lo declaró? Aquí está, miren, dice, lo voy a resaltar aquí, lo vamos a resaltar. Oído, pues, esto no son cuentos, hermanos. Se lo está diciendo el ministro Enoch Martín. Despierte, despierte del letargo que el diablo quiere que esté. Dice, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que declaró que todos los estados tienen la obligación de conceder licencias de matrimonios a parejas del mismo sexo. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de la Corte Suprema. Aquí abajo lo dice también, miren. Aquí abajo, listos, listos. Las decisiones se van a tomar, hermanos. Las decisiones se van a tomar. A ver si usted, no, parece ser que no están viendo todo el cuadro. Vamos a ver ahí si lo logran ver. Vamos a minimizar aquí. Ahí, yo creo que ahí lo van a ver. Ahí lo van a ver. Ahí. Ok. Ahí sí lo ven, ahí lo ven. Ahí lo ven. Sí dice del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Aquí está. Ahora miren más abajo, nos mencionan esto. Aquí dice, previamente el 26 de junio, lo subrayo, el 26 de junio de 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos habla de derogote, etcétera, etcétera. Pero sí notan que está hablando de la Corte Suprema de Estados Unidos, está hablando de el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿De qué está hablando aquí? Que aprobó el matrimonio gay en todo Estados Unidos. ¿Quién lo aprobó? Estos 9 miembros aprobaron la ley homosexual. ¿En dónde? En Estados Unidos de Norteamérica. Entonces la ley dominical también tiene que ser pasada por la Corte Suprema de Justicia. Por estos o por otros 9 miembros
que en ese entonces estén en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, sintetizando y concluyendo, hermanos queridos, son 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia que si Donald Trump, oído lo que les voy a decir, que si Donald Trump y Biden terminan en un empate electoral, los que van a tomar la decisión pudiera ser primero la Cámara Alta de Representantes, ¿sí? Y si no lo solucionan ahí, tienen que ir a la Corte Suprema de Justicia, tendrían que ir hasta los 9 miembros, los que decidieron el matrimonio homosexual en todos los Estados Unidos. Entonces ellos tendrían que decidir quién, si hubiera un empate entre Biden y Trump el 3 de noviembre del 2020, si hubiera empate, los que van a decidir sería, al final, en última instancia, sería la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos miembros? 9 miembros. Ahora, oigan lo que les voy a decir, y aquí sí se tienen que asustar, se tienen que sorprender. Estos 9 miembros, no puede ser casualidad como les estoy diciendo, porque estos 9 miembros que están aquí, sustituida ahora esta mujer Ruth por Amy, la nueva miembro de la Corte Suprema, pero sigue siendo 9, estos 9 miembros tienen una conexión directa con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque Elena de Huay escribió para la iglesia 9 tomos, ya dijimos esa conexión poderosa. Pero por si fuera poco, ustedes tienen que saber también que en Mateo capítulo 20 hay una parábola y la mayoría no lo sabe, pero es mi deber enseñárselo y ahí les va. Ahí les voy a colocar la parábola de Mateo 20, un reloj parabólico, ahí les va. En 9, acuérdense del 9, el 9, el 9, el 9. En Mateo 20, en su tiempo libre, si quieren toda la explicación, vayan a mi canal en YouTube, me encuentran como Ministro Enoch Martín. Ahí van a, coloquen Mateo 20, Ministro Enoch Martín, y va a estar toda la explicación, varios videos sobre este tema. Pero aquí, rápidamente, Mateo 20 hace 5 llamadas de obreros. Uno por la mañana, cuando sale el sol, aquí el sol. Y el segundo, cuando, en la hora tercera, cuando Cristo es crucificado. El tercero a la hora sexta, el cuarto a la hora novena, el quinto a la hora undécima. Bueno, son 5 llamados de grupos de obreros. Uno, el primer grupo fue los israelitas, el segundo grupo fueron los 120 en el tiempo de Cristo, el tercer grupo fue Guillermo Miller y sus colaboradores, el cuarto grupo a la hora novena, concéntrese aquí en el 9, la hora novena, miren la hora novena, el número 9, en el cuarto grupo apareció Elena de Huay junto con Guillermo Miller, Elena de Huay, que fundaron posteriormente Elena de Huay con sus compatriotas, con sus colaboradores, pioneros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hora novena, surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día con el mensaje de los 3 ángeles. Primero, segundo y tercero. Apocalipsis 14, del 6 al 10. Entonces, la Iglesia Adventista, parabólicamente hablando, surgió en la hora novena, en la hora 9. Y hoy nosotros estamos cerca de la hora undécima, antes de que se acabe todo y se termine todo. Entonces, usted debe de saber que el número 9, como ya lo vio, está conectado directamente con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque tenemos testimonios para la iglesia, solo 9 tomos directos para la iglesia. El 9 se conecta con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy por hoy tenemos una profecía en Ezequiel capítulo 9 que se va a cumplir en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el libro Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 241, Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 241, nos dice Elena de Huay, sí, Elena de Huay, apúntelo por favor. Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 241, dice Elena de Huay. Estudien Ezequiel 9. ¿Cuántos miembros de justicia de la Corte Suprema de Justicia hay? 9. ¿Cuántos testimonios para la iglesia hay? 9. ¿En qué hora parabólica Dios nos llamó como iglesia? A la hora 9, a la hora novena. ¿Y qué dice Elena de Huay en Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 241? Ella dice, estudien el capítulo 9 de Ezequiel, capítulo 9. ¿A quién le dice? A la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque es en la Iglesia Adventista del Séptimo Día
donde va a ocurrir la purificación. Primero, oído a esto, antes de que la Corte Suprema de Justicia, que son 9 miembros, antes de que estos miembros o otros que quizá pueden ser sustituidos, pero va a ser 9 en número, 9 miembros de Corte Suprema de Justicia, antes de que ellos coloquen la ley dominical, antes la Iglesia Adventista debe y tiene y va a ser purificada. Y cuando la iglesia sea purificada y se cumpla Ezequiel 9, entonces y solo entonces se dará el fuerte pregón. Y entonces estará la ley dominical. Y entonces se traerá una gran multitud. Y esa gran multitud, como ustedes van a poder ver, esa gran multitud va a venir de entre todas las naciones. Pero hoy por hoy, entiéndase, la iglesia adventista está conectada íntimamente con los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que va a pasar en Estados Unidos el martes 3 de noviembre del 2020, que todavía estamos hoy, 31 de octubre del 2020, a 3 días en el futuro, que va a pasar las elecciones, se va a elegir a Biden o a Trump como el presidente de la bestia de dos cuernos. ¿Quién va a ganar? Dios lo sabe. Pero yo debo de decirles que todo lo que ocurra en Estados Unidos en conexión a la iglesia adventista es importante. ¿Saben por qué? Porque la iglesia adventista surgió en Estados Unidos. Sí, aquí en este territorio que ven, el gris, ahí surgió la iglesia adventista. Y desde aquí están las oficinas de la Conferencia General a nivel mundial. Ahí está en Estados Unidos. Entonces, todo lo que ocurra con esta nación va a afectar al pueblo de Dios. Por eso es importante que usted esté bien informado de todos los sucesos que van a ocurrir dentro del territorio de la bestia de dos cuernos. La Biblia y el espíritu de profecía han sido claros con nosotros. Debemos estar alerta. Los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia en un futuro van a colocar ley dominical. Y Elena de Huay, adventista del séptimo día, nos dice: estudien Ezequiel 9, porque se va a cumplir. Hay una conexión inmensa entre grande, fuerte, entre Estados Unidos y la iglesia adventista. ¿Saben ustedes que la iglesia adventista, su purificación también va a ocurrir en Estados Unidos? También va a ocurrir en México, también va a ocurrir en Centroamérica, Guatemala, Suramérica, Europa, Asia, y donde esté la iglesia adventista, ahí va a ocurrir la purificación. Así como va a afectar esa purificación a nivel mundial en la iglesia adventista, así también la decisión que ocurra aquí en Estados Unidos, me refiero al mapa, al territorio de Estados Unidos, el que quede, ya sea Biden o Trump, va a afectar en las profecías, o lo va a acelerar, o sencillamente lo va a retener. Solo Dios sabe, Dios tiene el control, y estoy totalmente seguro que vamos en línea recta, vamos en el camino, vamos en el camino. Sepan entonces de una vez y que quede bien claro que Dios tiene el control en la bestia de dos cuernos. Y para cerrar a ustedes, les recuerdo algo poderoso. Tenemos aquí también una imagen, les voy a colocar, de estos dos cuernos, de estos dos poderes políticos. Tenemos algo muy significativo. Algunos ni siquiera le han puesto coco, es decir, no lo han analizado, pero quiero colocarles a ustedes. Ahí tienen, ahí ahora mismo está Biden y Trump, pero en el simbolismo, se los voy a presentar, en el simbolismo sería esto, miren, en el simbolismo sería muy acertado el asunto de la bestia de dos cuernos. Tenemos aquí la bestia de dos cuernos, sí, lo voy a acercar para que su visualización sea mucho mejor. Ahí lo tenemos, esta bestia de dos cuernos. Tenemos a este cuerno demócrata del lado izquierdo, a este otro cuerno del lado derecho, este sería el republicano. Entonces el que está gobernando ahora es Donald Trump, el cuerno del lado derecho, republicano. Pero hablando de la imagen, aquí ya está en la realidad, ya no en simbolismo, está Biden de un lado y está Trump del lado derecho y Biden al izquierdo. Qué interesante, esto es interesante. Pero en el simbolismo político también se ve esto. Miren cómo es que se ve. Se ve que, vamos a ver si usted está informado, tenemos a el burrito, el asno, que representa a los demócratas, y tenemos al elefante, que representa a los republicanos. Ahora, si notan esto,
van a saber que el elefante, miren, aquí hay un secreto, espero que usted lo entienda, y yo lo voy a tratar de explicar. Estos han sido íconos simbólicos de estos dos partidos políticos. El asno, ahorita no lo voy a explicar tanto, tal vez, si usted lo solicita, tal vez en un futuro se los explique, pero el asno, lo único que puedo ver en conexión es aquel asno que está en la Biblia y que habló. Hay un asno que habló. Pero bueno, hoy no voy a explicar el asunto del asno, que representa a los demócratas. No lo voy a explicar, pero sí quiero centrarme en el elefante que representa a los republicanos. Y esto es para que los pelos de la cabeza se nos paren, ¿eh? O sea, para que la piel se nos pone como piel de gallina. Y aquí les voy a decir, este elefante es un símbolo. Ojo, ojo lo que les voy a decir. Este elefante es un símbolo de los republicanos. Sépalo de una vez. Y aquí va el bombazo espiritual, el bombazo de enseñanza. El elefante es un término en Estados Unidos, especialmente entre los anglosajones, es decir, en los blancos, en los netamente estadounidenses, inclusive en el Reino Unido, tienen una frase ellos que dice lo siguiente, reza de la siguiente manera, ver al elefante. Yo no sé si usted lo ha escuchado, es muy posible que no, porque los que me están escuchando son latinos y no, pero los estadounidenses utilizan una frase, los antiguos utilizaban una frase que se llamaba ver al elefante. Y cuando decían esa frase, ver al elefante, ellos en realidad estaban haciendo alusión a una frase que se popularizó en el Reino Unido, en Inglaterra, que cuando decían la frase ver al elefante, hacían alusión a guerra. Entonces, cuando en Estados Unidos se utilizan los símbolos, se conectó esto, que el elefante tiene que ver con guerra. Entonces, ver el elefante significa ese dicho popular entre los anglosajones, sí, los de habla inglesa, ese dicho popular, ver al elefante, lo entienden como una guerra. Entonces, es interesante notar que el elemento simbólico político de los republicanos es un elefante. Es interesante resaltar que también la Biblia menciona de una guerra futura, Zacarías 14:2, que se va a pelear en Jerusalén, capital de Israel, el aliado número uno en el Medio Oriente de Estados Unidos. Ahora, es interesante que Donald Trump, que es republicano, que su símbolo es este elefantito, Donald Trump republicano está apoyando a Israel en el Medio Oriente. Es interesante que Donald Trump, que es republicano con símbolo del elefante, que significa guerra, pasó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Es interesante que el elefante significa guerra. Es un dicho popular entre los gringos, entre los anglosajones de habla inglesa. Ver el elefante es sinónimo de guerra. Y por eso es que ahí los expertos eligieron este símbolo de elefante como símbolo de guerra. Muy pocos lo sabían. Es muy posible, ojo, es muy posible que si quede Donald Trump o quede otro republicano en un futuro, es muy posible que los que van a provocar la guerra allá en el Medio Oriente, es muy posible que tiene que ser un republicano. Pero si no es un republicano, de seguro tiene que ser la bestia de dos cuernos. Y la bestia de dos cuernos, ¿quién es la bestia de dos cuernos? Bueno, la bestia de dos cuernos es Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, pero como que hubiera vislumbres, ¿quién va a estar al mando cuando venga la guerra en el Medio Oriente? Como que hubiera vislumbres, pero de que va a haber Estados Unidos, la bestia de dos cuernos, que va a estar involucrado en la guerra allá, seguro. Eso sí, segurísimo. Pero me sigue llamando la atención que el elefante es un dicho popular entre los anglosajones de habla inglesa, que ver el elefante, ese dicho, es sinónimo de guerra. Ahora, quiero decirles algo, y que algo que ocurrió, ya les leí la cita de Elena de Huay, que está en la Review and Herald, apúntenlo si quieren, la Review and Herald, 12 de agosto de 1862, dice, en un comentario de Jaime Huay, él dijo de las elecciones de 1860, dijo, los de nuestro pueblo que votaron en las últimas elecciones
presidenciales apoyaron todos a Abraham Lincoln. ¡Wow! Dice que los de la iglesia apoyaron. Permítame, voy a tomar un poquito de agua. Llevo 3 horas hablando aquí. Ay, qué rico el agua. Mire, esto está. Les voy a dar aquí un punto final poderoso. Aguántense, aguántense. Decenas, centenas y miles que en diferentes redes me están viendo. Abrazos. Ok, ya tomé agüita. Voy a leerles otra vez la cita de la Review and Herald. Apunten. Review and Herald o Revista y Heraldo. Del 12 de agosto de 1862, Jaime White, esposo de Elena de White, dijo, en las elecciones de 1860, dijo, los de nuestro pueblo, ¿quiénes ellos? Los adventistas, los de nuestro pueblo, que votaron en las últimas elecciones presidenciales, apoyaron todos, ¿quiénes? Adventistas, todos, a Abraham Lincoln. ¡Wow! No, otra vez yo asustado aquí, sorprendido. ¿Abraham Lincoln? Ahí les va. Miren, yo llevo 3 horas aquí enseñando y todavía tengo buen ánimo. A ver, los que tienen buen ánimo, escriban ahí en los comentarios. Ministro, adelante. Estamos con usted. Escriban ahí en los comentarios. Ministro, adelante. Estamos con usted. Estamos con usted. Estamos con usted. Escriba ahí en los comentarios y le voy a presentar a Abraham Lincoln. Miren que esto se está poniendo bueno. Yo dije, bueno, ya voy a terminar porque no me aguantó la cámara. Mi equipo, lástima, no me aguanta. Dije, no, mejor ya voy a terminar, pero no, se está poniendo bueno y usted está ahí activo, está allí apoyando, qué bueno. Ahora, le voy a presentar en su pantalla a Abraham Lincoln, ahí está Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, que yo les voy a decir mis respetos a este hombre, ya está muerto, por supuesto, pero hizo una gran labor en Estados Unidos. Y leo otra vez la cita, voy a leer otra vez la cita, allí en la Review and Herald. En la Review and Herald, Review and Herald, 12 de agosto 1862, Jaime White, hablando de las elecciones de 1860, dijo, los de nuestro pueblo, adventista del séptimo día, que votaron en las últimas elecciones presidenciales, apoyaron todos, ¿quiénes todos? Los que votaron adventistas, todos apoyaron a Abraham Lincoln. Ahí tienen su pantalla. Que por este hombre que está aquí, los adventistas votaron. ¿Y saben de qué partido político era Abraham Lincoln? Era del elefantito. Era republicano. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Wow! Leo sus comentarios. Voy a leer sus comentarios, los que están activos aquí. Todos los que están activos aquí. Me dicen, miren, voy a leer los comentarios porque ustedes son muy importantes para mí. Dice Marina Márquez, estamos con usted, ministro, siga adelante. Hermina Moreno, adelante, ministro. Emma Elena, ministro, adelante. Maranata, ministro, seguimos con usted. Ani Rojitas, ministro, adelante, estamos con usted. Vidal López, la historia se repetirá. Dice Victorina, patrón, ministro, estamos con usted. Maranata dice, adelante. Rolando Méndez, siervo de Dios, estamos con usted. Gloria a Dios, qué tanto apoyo tenemos aquí. Raquel dice, ministro, adelante, estamos con usted. Perfecto, por ustedes, gente linda, gente muy querida por mí, voy a seguir desarrollando este tema, gracias, gracias. Si se acaba de sumar, denle fuertemente me gusta a ese botón para llegar a más personas. Denle me gusta al botón en Facebook, en YouTube, donde pueda. Ahora, es interesante, hermanos queridos, que el elefante que representa a los republicanos, símbolo de ellos mismos, Abraham Lincoln fue de ese partido político, de los del símbolo como elefante. Ahora, es interesante, como una anécdota, como una historia real, esto real, entre los republicanos, cuando Abraham Lincoln quedó en el gobierno, porque también votaron los adventistas del séptimo día por él, ¿sí? Por él votaron, ya leí la cita, no lo inventé. No me digan, ay, el ministro Enoc Martín está diciendo que los adventistas votaron por los republicanos. No, yo no estoy diciendo, lo dijo el pionero fundador de la iglesia adventista, Jaime White. ¿En dónde? En la Review and Herald. Lo dijo él, que los adventistas votaron por Abraham Lincoln, por el republicano. ¿Saben por qué votaron ellos? Porque Abraham Lincoln estaba en contra de la esclavitud. ¿Sabían ustedes por qué mataron a Abraham Lincoln?
porque él liberó a los esclavos. ¡Claro! ¿Y saben quién votó por él? ¡Los adventistas del séptimo día! ¡Lo dijo el pionero Jaime White! Gracias a Dios quedó ese récord. Yo como estudio profundo se los estoy regalando, se los estoy obsequiando aquí la información. Como Dios me lo regaló a mí, yo se los regalo a ustedes. Ahora, algo interesante que estuve investigando, ya saben que a mí me gusta ser un investigador asiduo, muy profundo. Encontré lo siguiente. Abraham Lincoln, en su época de gobierno, el rey, oigan esto, el rey de Tailandia, ¿sí? Apunten ahí, el rey de Tailandia le hizo una propuesta, le manda una carta a Abraham Lincoln. Y en esa carta, el rey de Tailandia, ¿sí? Tailandia, le ofrece elefantes. Porque en Tailandia, pues, crían elefantes. El elefante es muy querido allá en Tailandia. Entonces, el rey de Tailandia le escribe a Abraham Lincoln y le dice en una carta: Abraham Lincoln, eres mi amigo, nos llevamos muy bien, quiero hacerte un regalo, quiero hacerte una propuesta, quiero mandarte elefantes desde Tailandia. Hoy es Tailandia, por supuesto, tenía otro nombre. Quiero mandarte elefantes desde este territorio de Tailandia. Te los quiero mandar a Estados Unidos de Norteamérica. Quiero mandarte elefantes. Sí, directamente elefantes vivos, vivos, vivos. Te quiero mandar estos elefantes. Y literalmente, oigan, Abraham Lincoln estaba en una guerra civil en ese tiempo. Miren, por eso es de que, ¿cómo Dios viene dirigiendo? Guerra civil. Vamos a colocar ahí la guerra civil. Y Abraham Lincoln, es que Abraham Lincoln sufrió una o experimentó una guerra civil y gracias a Dios pues tuvo victoria en esta guerra. Y se los voy a colocar ahí, la guerra civil en el tiempo de Abraham Lincoln. Entonces Abraham Lincoln experimentó eso y él estaba bien ocupado con la guerra civil. Y viene este de Tailandia y le dice: Abraham Lincoln, te voy a hacer un regalo, te voy a mandar elefantes para que se reproduzcan allá en Estados Unidos. Pero como Abraham Lincoln estaba ocupado en la guerra, dijo: no, señor, yo no quiero eso. Pero por supuesto no se lo dijo así, se lo dijo diplomáticamente. Abraham Lincoln estaba en la guerra civil y entonces los elefantes, ojo, los elefantes al final ya no fueron enviados de Tailandia para Estados Unidos, sino que estos elefantes nunca pisaron el territorio de Estados Unidos, por lo menos como un regalo de Tailandia para Abraham Lincoln. Ahí está. Entonces los elefantes nunca quedaron. Sí, esto, como estos elefantitos quería mandar para, como un regalo, pues, de reconocimiento allá del trabajo de Abraham Lincoln. Pero Abraham Lincoln respondió diplomáticamente: lamentamos que ahora estamos ocupados en esta guerra civil y aquello y aquello. Pues no podemos todavía dedicarnos a la crianza de elefantes. Así que agradecemos mucho la bondad de su majestad, del rey, ta, ta, ta. No podemos recibir su regalo por el momento. En resumen, lo que yo quiero que sepan es que los elefantes con los republicanos tienen conexiones. Número uno, que los elefantes, la frase entre los anglosajones, decir, ver al elefante era sinónimo de ver la guerra o que venía una guerra. Entonces, y siempre los elefantes en el transcurrir de la política republicana con Abraham Lincoln tenía que ver con los republicanos. Y hoy por hoy tenemos los ejemplos que entre estos dos partidos políticos el que representa a los republicanos es el elefante. Claro, pero lo que a mí me llama la atención es que es símbolo también de guerra. Y me llama la atención que los adventistas del séptimo día en el pasado votaron por Abraham Lincoln, un republicano. Yo no puedo ver que esto sea casualidad, solo veo que es perfección. Dios tiene el control. Hoy por hoy se requiere un presidente que ayude a que las profecías del Medio Oriente se sigan desarrollando. Ya hoy por hoy Donald Trump ya pasó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y ahora solo estamos esperando que sigan otras naciones y finalmente estalle lo que se pronosticó en Zacarías 14:2, una guerra mundial. Hermanos, he estado aquí con ustedes más de 3 horas, creo que ha sido muy
muy bendecido. Yo he disfrutado toda esta transmisión. Por favor, ahí los que se acaban de sumar, reaccionen a este video, compártanlo. Yo me despido. Recuérdense que tenemos una misión que cumplir. Soy el ministro Enoc Martín desde Guatemala, Centroamérica. Les motivo, les animo que sean fiel, número uno, a Dios, a la Biblia, al espíritu de profecía. Que sigamos las instrucciones. Que sigamos lo que dice Ezequiel 9:4. Gemir y clamar contra las abominaciones en la iglesia. Y ocurra lo que ocurra en Estados Unidos, la bestia de dos cuernos. Dios tiene el control de su pueblo. Pero usted tiene que urgentemente tener el sello del Dios vivo. Y si no lo logra tener, entonces diremos caso perdido, caso cerrado, pero perdido. Pero hoy hago un llamado a los padres, a las madres adventistas del séptimo día que viven en Estados Unidos, la bestia de dos cuernos, los que viven en el territorio del tío Sam, los que viven allá en los Estados Unidos. Hoy llamamos su atención a que busquen y se acerquen a Dios. Lo único que los va a proteger y nos va a proteger es el sello del Dios vivo. Esforcémonos con todo. Sigamos compartiendo estas grandes verdades en las distintas redes sociales. Y si seguimos así, nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Abrazos, hermanos. Ahí déjenos sus comentarios positivos en la sección de abajo. ¿Qué tal le pareció el tema? ¿Qué espera el 3 de noviembre, martes del 2020? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Déjenos su comentario. ¿Qué tal le pareció todos los puntos que hoy en 3 horas y 19 minutos les he compartido? Luego leeré sus comentarios. Gracias. Raquel dice que el Señor le bendiga y le guarde. ¡Qué bendición que tenga el Espíritu de verdad! Amén. Amadiel Álvaro dice, sorprendente e interesante. Marina Márquez dice, de mucha bendición me fue, gracias. Gloria a Dios. Siga usted dejándonos ahí también su comentario, que para nosotros usted es muy importante.